Bueno, empezamos en un video más en Aventuras en Familia JC. Y pues por aquí tenemos a mi mami. Que Hola, pues. buenos días, feliz dominguito. Hoy es dominguito, día del Señor. Hoy es dominguito, domingo sagrado. Hoy es dominguito. Hoy no trabajé porque mi mami no quiso que fuera a trabajar. Me dijo, no, ¿para qué vas No, a trabajar? hoy es domingo, Frank, por lo menos hay que descansar, por lo menos el domingo. Es que dicen que el dinero no duerme uno tampoco. Ah, no duerme el Así dinero. dicen las canciones de progreso que yo escucho. No, y lo que pasa es de que no, prácticamente le dije que no fuera porque, primero porque es domingo, o sea, y el cuerpo necesita un día de descanso, Francia. Primero, y segundo es que yo tenía que ir a traer pollo y ahorita acabamos de llegar, ya no acabamos, de ratito llegamos con el pollo. Aquí ya estamos, ya le bajé bastante al guacal. No, hombre, ni Porque ha terminado de llegar y ya le bajó. ya tenía encargo ya, entonces gracias a Dios ya acaban de venir del 4K a traer 20 libras de menudo. Y Solo menudo. también de la Marlene, le estoy pensando el de ella, que también quiere 20 libras. Toda la Y marrana tengo y que pensar también pechuga. el de la Nora, que también quiere 20 libras, 25 libras más 10 de Es que es menudo. lo que le ayuda bastante a usted, los que le ayudan, los que le compran en cantidad porque tienen negocio. Sí. Aunque cuando da para revender ahí no le da mucha cuenta. Sí, pero prácticamente para revender solo le doy a la muchacha que de allá de la zona verde, que ella tiene tiendita y a poquito que le gané y poquito que le gano yo, ganamos todo un poquito. Eso sí. Así es que, pero ella no me compra mucho, ella me compra 25 libras, aquel día me compró 40 libras y vende porque fíjate que a pesar de que tiene una tiendita bien chiquita, vende porque aquel Y día es me que compró quizás es la 40. única tienda de por allí, más que allí está lejos de aquí, gente. Ajá. Lejos de la, ¿cómo se llama? De la De carretera la o falsa de... sociedad. Ajá, de eso sí, de la falsa sociedad, porque ellos viven allá en una zona donde Zona verde le llaman, pues. ajá, es bien Serenene le llaman tranquilo, algunos. casi no hay casas y mucho menos tiendas, ni bullicios, ni nada. No como aquí, como ciertas personas que están escuchando música y eso. Viejo, ¿qué traen? Genial, ¿no? Hasta Zoom le voy a dar, miren, gente, para que estamos sorprendidos de qué traen. ¡Ey! ¿Qué es? A ver qué era, la verdad, como que es tierra, como lo que traía Don Will ahí en el carro. Don Will dice que anda esos sacos de arena, arena porque dice de que cuando, y sí es verdad, cuando anda solo el carro, que no anda a carga, mucho le brinca y Le mucho suena. zarzarea. Ajá, entonces dice que para eso porque yo le pregunté que andaba ahí y me dijo que para eso andaba ahí. Para que tenga peso el carro, porque como el barandal de atrás al no llevar carga, lo que hace es ir brincando. Ajá. Más con esta calle tan fea, para informarle que ayer escuché unos chambres y es que ya se corrió la primera empresa de la calle. Así La dicen, primera ay empresa no, ya se corrió. pero con solo que no nos vayan a dejar así como está de Y ayer es y de que yo antes creo que para así va a arriba. quedar porque no hay de otra. La No. primera, quiero ver la empresa que anda metiendo los tubos, creo que dicen que se corrió ya. Ah, no, hombre. Ay no, terrible. Y va, dicen que otros ya están yendo también. Así que ya Ajá, lo estamos que pasa es de jodidos. que ahí me iba contando Wilde que dicen de que antes dicen cuando hacían las calles, dije, a él me iban contando, pero cuando hacían las calles dicen que venían y hacían una chambonada y venía la supervisión y dicen que les daban dinero, les pagaban y ya dejaban a, ah, sí está bueno, y que aunque no estuviera bien la calle. Como siempre, la corrupción. Ajá, y como siempre, y como dejaban la calle Chambona. media toda chueca, y por eso que después dije las calles ligeritos se arruinan, dije. Entonces ahora no han podido hacer eso, dicen, pues a ver, va. Dicen de que vienen y arreglan la calle. Cuando viene o sea, hacen, ¿verdad? Y cuando viene supervisión, dicen que les dice que no está bien y que lo vuelvan a hacer. Entonces así es como se han entretenido en esa calle. Otra cosa que ustedes saben, El Salvador tiene gente, como bien dicen, El Salvador se identifica por gente trabajadora y así, pero también se identifica por gente pleitista que le gustan los problemas. Y ayer en la peluquería estaba escuchando el chambre de que la vez pasada, allá en el Capulín, pusieron unos carros cruzados porque los ingenieros andaban cruzándose de arriba para abajo. Entonces, cuando subieron los ingenieros, pusieron los carros cruzados y los tuvieron como una hora allí esperando a que quitaran los carros. O sea, como queriendo hacer lo mismo que los que tienen carro sufren, porque dicen que hasta una hora y media los detienen en el tráfico. Ah, no, En lo que hombre. dicen que el reglamentario es 40 minutos máximo. Pero sí, los que muchos los detienen. Pero Igual que la vez saben. pasada estaba escuchando allá por donde estoy trabajando, estaba escuchando un chismecito, dijo como siempre Ah, uno, prefiero no. uno no quiere ser chismoso, pero la gente llega allí a contarlo cerca de uno.
Y ustedes parando las antenas. Y yo ya ni trabajaba por estar parando las antenas, dijo, a ver qué gasú. Vaya, entonces estaban diciendo que la vez pasada unos policías iban para arriba y les dijeron a los de Foviales que demasiado tiempo se detienen allí, que les abrieran, y se enojaron los policías. Es que vieran que está bien demasiado lento el tráfico. Ajá, y cuesta salir porque lo tienen ahí a veces hasta en el gran solazo a uno detenido, no hombre, que eso sí cuesta, la verdad. Me dije que me preguntó si podíamos subir y yo le digo, no hombre, le digo, yo mi madre fue a Tres Pollos, le digo yo, y a que termina de aliñarlo ya tarde, le digo yo, ya después ya no tiene chiste ir subir, le digo yo. Ah, bueno, me dijo, pues que ayer había ido, me Nele. No, lo que pasa es que sí viera pues, Steven, sí, están hablando. Iba a ir ayer, pero como me cuesta mucho a mí sola, especialmente allá me ayudan a subirlo los muchachos que andan, el muchacho que anda en el carro y Don Will, entre los dos suben los guacales, porque yo no puedo hacer fuerza, me hace daño y además no puedo. Y ya además no tiene. Ya para bajarlo aquí, aquel día los que estaban trabajando ahí en el de Beto ayudaron a bajarlo. Pero si no, aquel día a mí me tocó con Will y la verdad es que, como les digo, a mí me hace daño hacer fuerza por la hernia que tengo. Me hace daño hacer fuerza y si me pongo de verdad a hacer fuerza, en la tarde me duele y no aguanto el dolor. Y otra cosa es que me cuesta a mí sola, por lo menos ahorita. Venimos y ya tengo que empezar a librar todos los encargos, por lo menos allá ya tengo el de la Marlene y ya los de la, ella ya se los llevó y tengo que pesar el de la mami, ¿cuál es tu café? Mami, ¿cuál es tu café? Pues sí, en lo que estábamos. Ajá, entonces ahorita tengo que pesar todavía el de la muchacha, el de la Nora. Y ahí viene la niña Ángela por el de ella también. ¡Ya lo voy a pesar! ¿Hay presión o no hay? Sí hay. Aquí hasta fila hacen, ve. Venga, trae. Ya tengo hambre. ¿Y usted viene con hambre también, Rigo? Sí, yo no tomaba café ni nada. Porque... ¿Me va a regalar fama? Está grabando y yo vengo sin camisa. Ay, ¿y qué tiene, pues, Rigo? No quiere que le vean los músculos. El problema está que me va a hacer muchas bichas y es lo que no quiero. ¿Eso es lo que usted no quiere? ¿Usted es hombre de una sola mujer? No, es que yo soy de hombre para la que quiera. ¿Para la que quiera? Ajá, entonces hay que... Entonces, no quiere, ¿cómo así? Pues no quiere que le caigan muchas y dice que es de muchas. Como ahorita... Vos sabés que estoy algo agotador, pero... Ajá. Ahorita el cansancio no lo deja. El cansancio no me deja, entonces me van a dar una sopita de pechuga para agarrar fuerza. ¿Va? ¿Cómo la ves? Una sopita de menudo, dicen que es más buena. No, pero yo no quiero menudo. Hoy no quiere chupar pata. Y ni hay. Ah, no hay menudo. No, ya ni hay. No está muy congelado. No, hombre, y recién trayéndolo. Ahorita viene recién salido el horno. Ahorita recién sacado. Ahorita está muy bonito el gatillo. ¿Cuánto va a querer? ¿Lo regalamos? Ahorita no quiere ni para mí, usted. Rigo, usted no quiere gato. Bueno, hay cuatro. ¿Tiene un gato para casa? No, no se le cae más. Ah, por los perritos, para que lo matan. Ajá. Estaba contenta yo que había una gatilla que llegaba. Yo le dije a don Emilio que el día que llevara a uno y no quiere. Llegaba a la galera a comer a todos, mire. Yo contenta que por esta animalita ya la van a matar. ¿Dos libras quiere usted, va? Sí, 2 libras, de pechón. A la mía, ¿y los dos quieren 2 libras? Ay, los dos quedan 2 libras. Pues si la traen bastante. 200 libras vienen ahorita de pollo, que al día venían 200. Lo de 200. Bonito, porque usted como no los cría, déjalo más bonito. Sí, pues es que sí, dice sí. Que eso de estarlo criando y cuesta mucho porque a veces se mueren y tal vez más el gran trabajo así que le queda a uno. Pues así es. Así, ya no voy a poner. Que ahorita es sopa, vaya. Un trago de sopa. No, yo. Ahí está aquel. Se acaba. Bien temprano almuerzan. ¿Ah? Ya no está. Ya no están. Bien temprano almuerzan ustedes. Mai comienza a hacer el almuerzo. Estoy saliendo en eso. Mai comienza a hacer el almuerzo. Su hija, sale. Yo creo que uno. Nos ve la cosa, su hija nos ve. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Dos libras de pechuga quiere usted? Sí, le va a salir una vez. ¿Qué es otro pechón? ¿Ya le hubiera salido a la Judy? Sí. Así como anda ahorita. Pero le dicen que está hermosa cada día. Sí, ajá, ahorita. Que es lindo, le dicen. ¿Qué tal? ¿Qué no? Y la Judy va de buscar, anda. ¿Buscando qué? No, nada, Judy. ¡Ah, calla! Ya soy un interesado. No, no. No, la Judy. ¿La Judy por qué es que se viene así?
Sí. Arregladita, sí. Vestida, y para ver si sale algo allí, pues, ya que Beto no la quiere. Que Beto no la quiere, la judía. Ah, más juego, más leña le mete al juego. Más leña le mete al juego. Pues sí, no, no, si Beto ya no la quiere. No, si ya no me quiere. Oye, se deprime la judía. Hola, sí, paja deprimida con nosotros. O sea, de ahorita, tío, que ella... Ya va a decir, ¡ay, ay, ay! Ya se va para las cantinas. Sí, ¿eh? No, en la tarde. No, ¿no? Ahí me estaba invitando ayer, que por fuéramos. Por eso, le digo yo, vamos a echarlo, le digo yo. Bien deprimida estaba anoche, diciendo que fuéramos a la cantina. ¿Por qué estofiado? Si alguien más quiere pagar. Nah, vaya pues. con unas cuantas minutas todo el mes. Ajá. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Cuatro. Va. Ya, mi amor, ya. Quiero ver, ay, como dijo Adoro, la minuta, 4 minutos. Vaya, Dios guarde, Dios, más alicaro. ¿Cuatro minutos? Adoro, la da pues, ¿ah? La de plato. Oye, Adola, Adola ya 3 horas. Está caro todo. Es que no queda nada. Hasta el plato me imagino que ha subido. Ja, pues todo, no ves que aquel día, mira, pasé una semana, va, yo salí a vender, y yo voy a contar, ¿qué sigue? El pisto que volví a meter, el mismo pisto sacaba, y así estaba. Por lo menos no perdía. No perdía. O sea, no perdía ni ganaba. Estaba en lo mismo. ¿Cómo así el pisto? Ni para los frijoles podía agarrar. No, nada, lo mismo. No, dije yo, voy a analizarlo, porque no quería subir las mejoras. ¿Usted cree que por eso? Yo pongo aparte el dinero del pollo, no lo revuelvo con las demás. Cuentas que tengo, ¿eh? Dios guarde, con el demás billete, dice. No, y usted hacía eso también, ¿verdad? Aparte pone el dinero a las minutas. Aparte, es que miren, hoy es que usted, ajá. O hay que tener un gran cuidado. Hoy es que tener un gran cuidado, porque ahorita no crea que está fácil. Hay que saber invertir el dinero, hay que saber en qué meter. Si se va a coger un hombre, diga ahí en cámara, yo quiero un hombre que me mantenga, a mí y a mis hijos, diga usted. Diga pues, Judy. Que me mantengan con hambre. Diga pues, Judy, que me mantenga a mí, mis hijos y a Beto, diga. El combo completo, así el combo completo. ¿Qué quiere decir? Solo quiero la mujer, no los hijos y el hombre. No, es que si me quieren a mí, diga, usted tienen que querer el paquete completo. Ah, pues sí. Mire, yo busco. ¿Qué ofertón? Dígale. Un hombre que me mantenga a mí, a mis hijos y a mi Beto, porque a mi Beto no lo abandono. Digo, ¿sí? Está como el campero, diga. ¿Por qué no digo eso yo? Porque la vez pasada... ¿Eh? Ya se me bañó toda, ¿ves? Porque la vez pasada yo dije, yo necesito un hombre que me mantenga, y sí me conseguí uno que me mantenía trabajando. Así no era, Rigo. Y yo dije yo, no, pero así no era, dije yo. ¿Y usted no busca una mujer que lo mantenga, Rigo? Ah, sí, porque me mantenga, ¿verdad? Pero no quiero que me mantengan con hambre. Ah, pues sí. Yo quiero que me mantengan de verdad. No, es que no... Mira, no. En una hamaca, hacia la par, cachocita, churro... Suave, como el video que había subido René Campos ayer, ajá, que decía, se estaba rifando él, ¿eh? Y decía que quería... Que habían tres oportunidades de... O sea, para que lo ganaran. Una solo para ir a comer helado, pero tenían que invitarlo a los helados. La otra, porque no tenía pisto. Y la otra era que le invitaran a comer a la pizza, no sé dónde, pero sí tenía que pagar a la mujer. Y la otra es para tenerlo todo el día. Pero acostado, durmiendo, dijo, comiendo, dijo, sobre todo comiendo, dijo, porque yo es lo único que hacía. Ah, bueno, mientras nosotros nos vemos en el próximo video. Ya Rigo pidió. Bueno, pues, entonces los vemos y bendiciones y sigan apoyando estos canalitos chiquititos de nosotros, de La Morena, ahí, que son chiquititos, son grandes canales. ¿Cómo se llama el de ustedes? Mi pequeño El Salvador, JG. ¿Mi pequeño El Salvador? JG. JG. Sí, allí apoyen esos dos canales, no son grandes, pero son chiquititos. Aquí, como dije, mami, el rincón de los canales, y aquí en todas las casas hay canales. La Judy tiene un canal. La Judy tiene un canal. Ay, en mi casa, sí. Saludito, Rigo. Gracias. Bueno, bien, te saludito, bendiciones. Apoyen este canal, mi amigo. ¿Sí? Apoyen el canal chiquito de Rigo. Apoyen el canal, dije la Judy. Rigo dice que es apoyen el canal. Apoyen el canal chiquito. Apoyen el canal chiquito de Rigo. Pues sí, pero Rigo, pero ¿tiene el canal chiquito o el canal grande? No, un chiquito. Este es Rigo. Es mejor tener un canal chiquito que un grande. Es mejor el chiquito, el canal y no el gran. El gran canal. Bueno, saludito, bendiciones, mi gente.